estoy grabando, ahora sí. Profe. Ya. Escúchame una cosa. Hola, Yarel. Escúchame una cosita. El director ha mandado... Hola, Vicky. El director ha mandado a sus correos un formulario. ¿Quiénes ya lo llenaron? A mí no me llegó nada. Van a revisármelo ya. Yo no reviso el correo, profe. ¿Formulario de qué? ¿Van a revisar? ¿Este es el formulario? ¿Qué es el formulario? Es un formulario donde tienen que llenar su nombre completo, su correo, tienen que poner el colegio. ¿Este formulario? Sí, este que están viendo ahorita. Tienen que poner a qué materia se han inscrito, también el nombre para la factura y el NIT. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya? ¿Cómo hizo para mandarnos un correo electrónico si no sabía nuestros correos? Buen punto. Profe, yo ya, mi mamá ya ha llenado. ¿Y dónde te llegó, Dayana? ¿Te llegó a un correo? ¿O dónde, profe, o cómo te llegó? Al momento de inscribirnos, nos ha llegado un correo, yo creo, que ha llegado a nuestros papás. Profe. ¿Sí? ¿Me puede dar su número, por favor? Sí, sí. Les voy a dar el número ahorita en el chat, ¿ya? Vamos a llenar con ustedes los que falten, ¿ya? Dayana, por ejemplo, ya lo llenó. Sí. Ya, ahí les estoy poniendo mi número, ¿ya? Entonces, los que no han llenado todavía el formulario, entonces me hablan a mi número para que hagamos el formulario con sus papás o con ustedes, ¿ya? Pero luego de la clase, porque no quiero que perdamos nuestra clase de hoy día, ¿ya? Ya, profe. Entonces, ya saben, no se me van a olvidar, me hablan al número dándome los siguientes datos, ¿ya? A ver, anótense ahorita. Tienen que darme dirección de correo electrónico de ustedes. ¿Ya? Profe, tu número es 67687603. Uh-huh. Ese es. Profe, no estoy entendiendo muy bien. Ya, mi amor, te explico. Esto que nos estamos avisando ahorita, ¿qué tenemos es? Que llenar un formulario para mandarle al director, porque el director necesita estos datos. Entonces, lo que van a hacer ustedes, si no lo han llenado todavía, es hablarme a mi celular. Me pueden hablar al WhatsApp, ¿ya? Pero no ahorita. Me van a hablar cuando termine nuestra clase, ¿ya? Ya, profe. Entonces, pero me van a decir la siguiente información. Le van a sacar un screen o pueden también copiar la siguiente información. Tienen que darme dirección de correo electrónico, apellidos y nombres, colegio, ciudad, materias a las que se inscribieron, nombre para la factura y NIT para la factura. Pueden sacarle un screen si quieren ahorita y entonces ustedes me hablan al WhatsApp y me dan esos datos. ¿Ya? ¿Puedo repetir, profe, por favor? Profe, pero a mí no me llegó. Nico, ¿y si mejor le sacas foto? Profe, ¿puedo decir una vez? Está en el chat. A ver, profe, los voy a volver a poner, ¿ya? El número de la profe. ¿Qué pasa si no nos ha mandado el cuestionario? Si no te han mandado el cuestionario, entonces me hablas a mi número, ¿ya? Si sí te han mandado, por ejemplo, a Dayana le mandaron y ella hizo. Pero si no te han mandado, entonces me hablas a mi número y me das esa información, ¿ya, Fe? Profesora, ¿ah? No estoy yo ahí. ¿Por favor, puede repetir? Es que no puedo sacar porque no estoy con mi celular. Ok, Pedrito, es lo que estás viendo aquí. Dirección de correo electrónico. No, ya llenamos eso, solo que no estamos ahí. ¿Cómo? ¿No estaban viendo el formulario? ¿Ahora sí lo ves, Pedrito? Captura de pantalla. ¿Cómo es, Pedrito? Sí, no, ahora todavía sí.
No, todavía no. Ahí está, es dirección de correo electrónico, apellidos y nombres, colegio, ciudad, materias a las que te inscribiste. Todavía no está. Nombre y ¿no lo ves, Pedrito? Debe estar cargando. No, dime. Creo, profe, creo que... mi apellido paterno es González, no es ninguno de esos. No, no está porque no has llenado, Pedrito. Si no, ya está, ya lo llené. Ah, ya, entonces todavía no va a aparecer, tienes que esperar porque recién va a llegar el director, ¿no ve? Y él lo va a acomodar. ¿Cómo tenemos que llenar eso? ¿Qué? ¿Cómo tenemos que llenar eso? Ya, escúchame, puede que te haya llegado a tu correo, si es que el director tenía tu correo, te puede haber llegado un formulario y tú lo tienes que llenar y mandar, ¿ya? Si no te ha llegado, entonces tienes que decirme a mí, a mi celular, al celular que acabo de poner en el chat. ¿Ahora sí se entiende, guaguitas? Sí, profe. Ok, perfecto. Elías también me dice, a mí no me llegó, entonces me hablas a mi celular, Elías, ¿ya? Dándome todos esos datos. Ahí se los estoy volviendo a poner mi celular por si acaso. Ya, ahora okay, sí. Profe. Mis, pero, ¿qué cuando estemos en tu celular, ¿qué te tenemos que decir? Lo que has visto en la pantalla, muñeca. Lo que has visto en la pantalla. Dirección de correo electrónico. Apellidos y nombres de ti, ¿no? Después tienes que decirme... colegio, ciudad, materias a las que te has inscrito. Nombre para la factura y NIT para la factura, nada más. ¿Ya? Profe, a mí no me llegó nada del director. Por eso, amor, si no te llegó nada, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mandarme a mi celular esa información, ¿ya? Profesora, a mi mamá le enviaron el formulario, ella lo llenó y lo envió. Eso está muy bien. Que aquí no aparece mi nombre. No, no aparece todavía porque eso... ¿Cuándo has llenado, Monse? Un día antes de la primera clase que yo tuve. Ahí ella en el... Qué raro, porque estas listas son actualizadas. Entonces, Monse, hazme un favor. No le ha debido llegar al director tu respuesta. Entonces, volveme a mandar a mi celular. ¿Ya? ¿Ya? Por favor, amor. Está bien. ¿Sí? Bien. Oh, muy bien, gracias. Listo, gracias a ti, muñeca. Ya, entonces vamos a empezar ahora sí la clase. Vamos a empezar con un jueguito y luego se va a poner difícil, ¿ya? Así que hoy día los necesito bien concentrados. Espero que hayan desayunado bien porque hoy día se viene un poquito difícil, ¿ya? A ver, empecemos con el jueguito. Ya saben, ¿no ve? Esperamos hasta contar 5 para dar respuestas. Así todos podemos participar, ¿ya? ¿Quién me estaba diciendo algo? Yo, profe, estaba en la otra clase. Profe, esto era lo que hemos visto la anterior vez que hemos hecho la clase de puros juegos. Ah, ¿ya hemos hecho este? No. Ah, no ve. Entonces nos debe ser del grupo. Profe, dijo que tendríamos que practicar la dificultad de 4. Ah, sí. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quienes hayan practicado la divisibilidad del 4, por favor pónganme un like, un dedito hacia arriba en las reacciones para saber. Elías, Cami, muy bien. Nati, Matías, Graciela, muy bien. Vale, Bri, Cami, ay, casi todos. Muy bien, Ian, eso es, Dayana, perfecto. Gracias, chicos. Qué bien que han hecho, ¿ya? Ahora, los que no hayan hecho, o la Fer también, los que no hayan hecho, no hay problema, lo pueden hacer para el día lunes, ¿ya? Pero para el día lunes quiero también que averigüen y practiquen la divisibilidad del 7. Del 7, sí, ya la Fer ya sabe. ¿No ve? La divisibilidad del 7. Estoy trabándome la lengua. Ya, ahora sí, vamos a hacer el juego, ¿ya? ¿Ustedes por dónde empezarían? ¿Por la primera fila, por la segunda fila o por la tercera fila? Por la tercera fila. Por la tercera fila. Por la primera fila.
La tercera columna también podría ser. También podría ser la tercera columna, correcto. ¿Por qué razón? ¿Por qué no empezamos por otro lado? Porque tiene más datos. Profe. Porque solo tiene una incógnita, solamente tiene una cosa que no sabemos, ¿ya? Ahora, ¿qué operación voy a hacer para encontrar este resultado? Resta, profe, resta. Hay que restar, ¿lo ven? 46. ¿Cuánto es 46 menos 11? 6 menos 2. 35. 35. Estamos en 45 segundos. Ya, ok. Ahora seguimos con este, ¿ya? Ok, aquí viene la pregunta. ¿Qué operación tengo que hacer para encontrar la respuesta? Esperemos. Ahora sí. ¿Qué operación? 16. Resta también. Muy bien. ¿Cuánto es 35 menos 19? Esperamos. 16. Esperamos. Ahora sí, respuesta. 16. Eso es. Ahora sí, otra vez. Ahora vamos a seguir con este de aquí, este horizontal. Pregunto, ¿cuál es la operación que tengo que hacer? Esperas. Hay que restar 35 entre 16. Ahora sí, ¿qué operación? Resta. Muy bien. Resta. ¿Cuánto es 35 menos 16? Esperas. Respuesta. Muy bien, 19. Ahora vamos a seguir con esta de aquí. Pregunta: ¿qué operación tengo que hacer para encontrar la respuesta? Espera. Resta. Ahora sí, respuesta. Resta. ¿Cuánto resta. Es 45 menos 36? Espera. Responde. ¿Cuánto es? 11. Oye, qué divertido es este juego. De esperar, tío. Ya, entonces 11, ¿no ve? Lo voy a anotar. Divertido para usted, profe. Sí, para mí es divertido. Porque me da risa lo que no pueden esperar. Ya. Abdiel dice, profe, no les escucho. Abdiel, si no nos escuchas, sal de la reunión y vuelve a entrar. Ahora se te va a arreglar cuando vuelvas a entrar, ¿ya? Intenta eso. Bien, último, este de aquí. Es una resta, ¿ya? No le escuché, ¿cómo voy a escuchar su consejo? Aquí quiero que me escuchen bien. Vamos a hacer un dibujito. Es un número desconocido, menos 19, me tiene que dar 11. La pregunta es la siguiente. ¿El número desconocido tiene que ser mayor que 19 o menor que 19? Mayor. Tiene que ser mayor porque el número de aquí siempre tiene que ser mayor que este. Tiene que ser mayor porque si no lo vamos a mayor de mayor 30. Ahora viene la pregunta. Tiene que ser mayor, pero tiene que ser mayor ¿con cuánto? Espera. Ahora sí, responde. Mayor 30. ¿Con cuánto? Mayor 30. No, la respuesta final. Mayor 30, profe. Mayor ¿con cuánto? Mayor con 19, profe. Mayor con 30. No, mayor a 19. 19. ¿Con cuántos números? 8, profe. 11. Tiene que ser mayor, sí. Tiene que ser mayor a 19 con 11 números. 8. ¿Por qué 8? Porque 8 menos 19. ¿No lo ve? Y no daría la resta, profe. Ok, entonces escúchenme esto. Tiene que ser mayor a 19 con 11 puntos, con 11 números. Por lo tanto, si estoy buscando una resta, ¿qué tengo que hacer? Esperen. 19 más 11. Estoy buscando una resta, estoy tanteando una resta. En vez de tantear, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a?
Sumar. 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 Ok, voy a sumar. Hay que sumar. ¿Qué más qué? 19 más 11. Muy bien, ¿cuánto es 19 más 11? Ahora sí. 30. Listo, eso era. Perfecto. ¿Pueden sacarle una fotito si quieren ahí? Y seguimos con él. ¿Estos cuadernos tenemos que copiar a nuestro cuaderno? Lo que puedes hacer es, como le hemos sacado una foto, solamente lo pegas a tu cuaderno. Lo puedes imprimir la foto y lo pegas, o si no, lo copias. Lo que tú quieres. Ya, profe. ¿Ya? Bien, ahora sí. En este problema, vamos a ver si se precipitan o no se precipitan. Carlitos fue al médico y el médico le dio a tomar 4 pastillas. Seguramente deben ser vitaminas, me imagino. Tal vez Carlitos... ¿Pero puede poner una le ha debido dar coronavirus, profe? Ya, digamos. Supongamos que a Carlitos le dio el coronavirus y necesita 4 tabletas, ¿ya? Entonces, esas 4 tabletas las va a tomar... ¿Puedes poner una arriba? ¿Ya? 4 tabletas las vende para comprar el oxígeno. Ya, entonces... dice que va a tomar las 4 tabletas cada 6 horas. Entonces la pregunta es, van a esperar los 5 segundos, ¿ya? ¿En cuántas horas Carlitos termina de tomar su medicamento? Espera. Dime la respuesta. 24 horas. ¿Será? A ver, vamos a hacer un dibujito. 4 horas, profe. 24 horas. Vamos a ver si tienen razón. ¿Ya? Voy a dibujar una pastilla roja. Esta pastilla la va a tomar en la mañana y va a esperar 6 horas. Luego va a tomar la pastilla azul y va a esperar 6 horas. Luego va a tomar la pastilla amarilla y va a esperar 6 horas. Por último, toma la pastilla verde. ¿Y va a esperar 6 horas? ¿O no? Sí, no, porque ya las terminó. ¿Para qué va a esperar 6 horas? No. Si ya ha tomado sus 4 pastillas, ya no tiene que esperar. En 18 horas se llevan a cargar las pastillas. Han caído en esta trampa. 18 horas. Exacto. ¿Cómo se han dejado? Han caído en la trampa. A veces en la vida actual hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea que para tomar la primera pastilla no espera. Y después de tomar la última tampoco espera. No espera, es manzana. Espera, profe. Pero la segunda y la tercera para que... Profe, le sacamos foto. Sáquenle foto, fueron timados. Screech. Engañados. Profe. Yo no pasé la primera... Yo entré a la última ahora, en la otra clase. Espera, no, ahora viene la parte difícil. No, espera, por favor, no hemos sacado foto. ¿Qué estás cantando, Mati? El de la perra, no, la pera no es una perra. La pera no espera. Viste, Mati. Ya, bien, ¿ya le han sacado fotito? No. Ahora vamos a hablar de peras que no esperan. ¿Ya? A ver. Pero no manches, profe. No manches. Dice que una caja tiene 400 frutas entre naranjas y peras. Este ejercicio es facilito nomás, ¿ya? Vamos a ver. El siguiente que viene es más difícil. 200 tendría naranjas y 200 peras, profe. ¿Qué dices? ¿200 qué? 200 naranjas y 200 peras. Podría ser, porque te dice, ¿no? 400 frutas entre naranjas y peras. Y uno piensa 200. Pero vamos a ver qué sigue diciendo el ejercicio. Dice, una cada 8 frutas es naranja. Solo una de cada 8 frutas es naranja. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a agarrar unas bolsitas o unas cajitas. Y dentro de esas cajitas, para no contaminar el medio ambiente, ¿no ve? Bolsas no hay que usar.
No. ¿No es? Bolsas de tela. De tela, eso es muy bien. Yo ya tengo mi bolsita. Voy a dibujar aquí una pera que no es pera. Primero esto y luego esto. Primero esto y ¿ya? luego esto. Y ahora, luego, dice entonces, de cada 8 frutas, una es naranja. Para buscar el word. Entonces, guaguitas, ¿cuántas peras hay en esa caja? Enter. Entonces le das enter y ahí pones control B y lo vuelves a pegar. 7. 7 peras y ¿cuántas naranjas? 7 peras y naranja. Una. Una, profe. Ok, yo voy a dibujar aquí y, dos profe, peras. 7 peras y una naranja. El resto les voy a dejar a ustedes para que dibujen. Ya, profe. Ahorita les voy a habilitar el dibujo. Y aquí les voy a dibujar una naranja, pero me la tienen que pintar porque yo no tengo color naranja. Ok. No tengo rojo, ¿ya? Profe, a mí no me deja dibujar. Profe, sí, ahorita les voy a habilitar. Profe, no dice anotar. Es que la profe nos ha bloqueado. Les he bloqueado, pero ahorita les voy a habilitar. Aquí vamos a hacer otra cajita. Igualita. Y van a ser muchas cajas, ¿ya? No sabemos cuántas cajas van a ser. Ustedes luego me lo terminan de dibujar. Pero en total, ¿cuántas frutas tienen que ser? Tendrían que ser... 400. 400. Ajá, 400 frutas, muy bien. Ya están 200 para dibujar. 200 naranjas sería, profe. Ok, perfecto. ¿Cuántas? ¿Entre 8? ¿Cuántas frutas hay en cada cajita? En cada cajita tendría que haber 8. Ok. Ahora, les pregunto, ¿qué se preguntarían ahora? Sabiendo, tengo 400 frutas en total. Cada cajita lleva 8. ¿Cuál es la pregunta que me voy a hacer a mí mismo ahora o a mí misma? ¿Qué pregunta les nace hacerse? Si quieres volver a la clase. Una duda. Si buscar, ¿cuál es la duda que tienen ahorita? Si estuviera aquí. La operación que hay que hacer para saber cuántas bolsas se necesita. A ver, la Fer dice que la duda que ella tiene es cuántas cajitas hay en total. ¿O no les asalta esa duda? Sí. Sí, no ve, es natural. Dices, tengo 400 frutas, en cada caja tengo 8 frutas y la duda viene, ¿cuántas cajas tengo? ¿No ve? ¿Qué operación voy a hacer para saber cuántas cajas tengo? Podemos multiplicar. División. Ok, muy bien. División por ahí me han dicho multiplicar y por ahí me han dicho división. Divisar. Ambos están bien, pero hay una cosa. Cuando yo multiplico, tengo que multiplicar tanteando. Y multiplicar tanteando es lo mismo que... Dividir. Entonces prefiero dividir. Directamente vamos a dividir 400 entre... ¿Entre cuánto? 8. ¿Entre 8, verdad? 8. 50. ¿50 qué? 50. 50 cajas. 50 cajas. Muy bien. Entonces voy a tener 50 cajas. Por 50, digamos, ¿no ves? 50 cajas. Ahora, en cajitas, caja, profe. Sí, eso, Mati. En cada caja tengo una naranja. Conclusión, ¿cuántas naranjas tengo en toda la cajota, no? 50 naranjas. Muy bien, 50 naranjas, porque cada caja tiene una. Ahora, pregunto, y me van a esperar para contestar hasta el 5. ¿Qué operación tengo que hacer para saber cuántas peras hay? Uno, dos. 50%, profe, 50%. ¡Toma! Eso. Multiplicación. 50%. Multiplicación, profe. Multiplicación. 50%. ¿Cuánto es 50%? 350. ¿350 qué? 350 peras. 300 peras. Listo, esa es la respuesta y eso fue todo. Listo. Profe, tengo una duda. ¿Qué? Dime. ¿Por qué queremos saber cuántas cajas hay en total si en el ejercicio nos dice que tengamos que hacerlos? Pregunta cuántas naranjas hay en esta caja. Pero no dice en esta cajita, ¿no? ¿Eh? Nosotros hemos hecho cajitas pequeñas, hartas cajitas pequeñas, y todo esto está dentro de una caja enorme. ¿Sí, Yare? Okay. Entonces, es una pregunta... Está transportando... Es una pregunta que me surge naturalmente. Si yo he decidido hacer cajitas pequeñas, es importante saber cuántas.
porque si no sabes cuántas cajitas pequeñas hay, no vas a poder saber cuántas peras y cuántas naranjas hay en tu caja enorme. ¿Me entiendes, Yarel? Sí. Muchas veces tenemos que dejarnos guiar por lo que nos dice nuestra intuición. Y es como que, y ahora me asalta una duda. La duda es cuántas cajitas pequeñas hay y ni siquiera está esa pregunta en el problema. Pero me asalta esa duda, entonces tengo que solucionarla y al final esa era la forma de resolverlo, ¿no? Eso es lo interesante también de las matemáticas. A veces muchas cosas se resuelven con intuición. Intuición, ¿sí? La intuición, sí. Son buenos. ¿Eh? Ya, profe, le contito y continuamos. ¿Qué, profe? Sí. Profe, ¿sí? ¿Y si en esta clase hacemos un juego y un problema? Vamos a hacer un problema. Ahora sí se viene el problema que voy a necesitar toda su atención. Y es que de acá. Ya le han sacado foto, ¿no? Sí, profe. Ya, perfecto. Profe. ¿Sí? ¿De dónde se va a sacar mi foto? ¿De dónde qué, amor? ¿Otra vez? ¿De dónde se sacó el 7? ¿De dónde sacas el 7? Porque son 7 peras. Es que eso quería que me lo terminen de dibujar, pero aquí está, a ver. Te lo voy a terminar de dibujar. ¿Son 7 peras? Nosotros dibujaremos, profe. ¿Sí? A ver, dibújenmelo. Ahí está. Terminen de dibujar. Son 7 peras y una naranja. Es por eso que multiplicamos por 7. Porque en cada caja hay 7 peras. Entonces, por eso multiplico por 7. ¿Te entiende, no ve, muñeca? ¿Eso es? Ok. Ahora vamos a continuar con este otro problemita. Ahí me lo están terminando de dibujar las peras. Este problema parece fácil. Se puede resolver tanteando, pero necesito que lo resolvamos sin tantear, de la manera correcta, ¿ya? Y voy a necesitar mucha imaginación. Entonces, dice... Cuando Luis nació, Carlos tenía 9 años. ¿Quién es mayor, Luis o Carlos? Carlos. 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 Entonces, este niño de aquí es Carlos. Carlos. ¿Tenemos algún Carlitos en la clase? No. No. No, qué macana, qué mala suerte. ¿Y un Luis? ¿Tenemos un Luis? No. No. Mi segundo nombre es Carlos de mí. Ya, entonces este es Carlitos y este es Luis. ¿Y estos dos niños se llevan por cuántos años? Por 9. Por 9. Aquí en la foto, ¿Carlos tiene 9 años o no? No, profe. No. Dijo, en el problema dice que cuando Luis nació, Carlos ya tenía 9 años. Ajá, y Luis no tiene cara de recién nacido, ¿no ve? No. ¿Verdad? Entonces... Entonces, acá no tiene 9 años, tiene más años, ¿ya? Pero debe tener un poco más, ¿no? Luis debe tener unos no sé, 4 años, 6 años, ¿sí? Y Carlitos tiene 9 años más que eso, ¿ya? Ahora, aquí les voy a dar un consejo. Cuando se trate de edades, háganse una tablita, ¿ya? Siempre con las edades, las tablitas funcionan muy bien. Entonces, nos vamos a hacer una tablita que nos va a diferenciar el presente del futuro. Aquí vamos a poner presente. Futuro y pasado. Exacto. Pondremos entonces pasado primero. Pasado. Presente. Y futuro. Futuro. Muy bien. El futuro van a estar máquinas. Profesor, no va a haber contaminación. ¿Quién sabe? Tal vez haya armas láser en vez de gastar balas. Y más profesora, ya los resolví. Ya sé, ¿a qué edades van a tener los dos juntos? Sí, es fácil de resolverlo con tanteo, pero yo necesito que lo resolvamos con operaciones. Y eso es lo difícil. Pero te ha salido... ¿9 o 10 años? No veo, no leo bien. No, dice será 19 años. Ay. La suma será 19 años, dice.
por ahí ya tienen la respuesta. Muchos van a sacar la respuesta antes. Pero lo que necesito es que hagamos las operaciones y que encontremos la forma de resolver esto, porque si no lo haces con tanteo es un poquito más complicado. Menos de... Sí. Entonces, Luis y Carlos, ponen así pasado, presente, futuro. Le ponen a uno de los niños y al otro niño y listo. ¿Ya? Entonces, de aquí no sabemos nada. No sabemos qué edad. En el pasado, sí, Luis tenía 0 y Carlos tenía 9. ¿Ya? En el presente, no sabemos. Tampoco nos pregunta. Pero en el futuro, tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que van a tener unas edades que van a sumar 19. Eso sabemos. Estas dos van a sumar 19. Pero no sabemos nada más. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo va a suceder esto? ¿No? Y bueno, entonces no sabemos nada. Y eso es lo difícil de este problema. No tenemos cómo... No tenemos de dónde partir. Pero aquí nos vamos a acordar del consejo que les di desde el primer día de clases. ¿Qué hago cuando tengo un problema, ya sea difícil o no tan difícil? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dibujo. 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 Es importante. Es importante que yo vea a Carlitos grande y que vea a Luis pequeñito. Eso me va a ayudar a visualizar, me va a ayudar a pensar. Entonces, tengo un Carlitos grande y un Carlitos pequeñito, así, ¿ya? Ese dibujo me va a ayudar. Ahora, hay una cosa que se repite en tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Dime. Pero se está acabando el tiempo. Vamos a volver a entrar a la misma, al mismo link, ¿ya? Cuando nos vote. Entonces, pues falta harto todavía, faltan 6 minutos. Entonces, ¿qué es eso que se repite en el pasado, en el presente, en el futuro? Porque en el pasado, la edad de... La diferencia de edad. ¡Ah! La diferencia de edades es la misma. En el pasado, en el presente o en el futuro, siempre Carlitos y Luis... Siempre de los siempre se van a llevar por 9 años. 19 menos 9. Exacto. Y justo con mi hermanito pequeño nos llevamos 9 años. Ah, mira esa casualidad. Entonces tú vas a encontrar rápido la respuesta. Yo con Abdiel, mi hermano me llevo 11. El Abdiel no nos escucha. Abdiel, vamos a hablar por él. Me llevo 3. Le vamos a hablar por el chat. Abdiel, sal de la reunión. Y vuelve a entrar. O también, si él usa auriculares, también quizás se haya arruinado por poner tanto el enchufe. Y si no da otra vez de volver a entrar, pues, ¿por qué no desenchufa? No, ¿por qué no conecta y desenchufa eso también? ¿No? Siempre sirve, ¿no? Si no, apagar la computadora y volver a entrar. Ya. Bien, entonces, por ahí me decía, creo, la Graciela. Es una resta lo que se mantiene, entonces, siempre constante. Si restamos a Carlos menos Luis, entonces, eso nos da siempre, ¿cuánto? 9. Siempre nos da 9. 9. Otra cosa que podemos hacer para ayudarnos es la diferencia de colores. Carlos que sea verde y Luis que sea... rojo. No rojo, porque está todo rojo. Amarillo. Amarillo. Ya. Profesora, entonces, me está saliendo. ¿Qué pasó? Se me está saliendo de cada rato. Ay, qué macana, muñeca. Internet. A ver, intenta salir del Zoom y volver a entrar. Eso te va a ayudar. Y si no funciona, entonces sería apagar la compu y volver a prender. Intenta eso, ¿ya? No es el ahorita, profe. Voy a... Ya, muñeca. Listo. Profe, ¿es que debe ser el internet? Sí, debe ser el internet. El wifi nos está dañando la vida, también nos está recuperando. Tenemos un computador en el curso. Ya, entonces, fíjense cómo lo he escrito con dibujos, porque como no sé los números, entonces tengo que poner dibujos, no hay otra. Entonces, Carlitos menos Luis es igual a 9. Eso siempre va a ser lo mismo,
¿ya? Y ese es uno de mis datos, uno de mis operaciones. Necesito una operación más para combinar. ¿Cuál sería la otra operación que no estamos tomando en cuenta todavía? Suma. Suma, ok. ¿Qué vamos a sumar? 19 más 9. 19 más 9. Entonces estamos... 19 más 9. ¿Por qué 19 más 9? Porque 9 son los años de Carlos y porque 19 es lo que nos pide cómo vamos a hacer la operación para tener su... Pero no le encuentro una razón ahorita para sumar este 9 más este 19. O sea, sí vamos a sumar, pero no va a ser la edad de Carlos lo que vamos a sumar. No es la edad de Carlos. A ver, vamos a esperar un poco porque... Más Carlos, que le da el 19. Ah, ya. Eso sí. ¿Qué me decías? A ver, otra vez. Que Luis más Carlos... debe dar 19. Muy bien. Entonces, Luis tiene 10. Ah, no. El mal. Ah, no, sí. Luis tiene. No, ya me metí. Bien. Ahora. No, ver, pero me estoy confundiendo. Carlos tiene 10 y Luis tiene 9, al parecer. A ver, no, 10 y 9. Vamos a ver si tienen razón. Si Carlos tiene 10 y Luis tiene 9, ¿se cumplen? No. ¿Se llevan por 9 años? No, profe, no se llevan por 9 años. ¿Lo ves? Bien. Por ahí ya deben saber la respuesta, pero no tenemos que plantear. ¿Puedo decir la respuesta? Ya, dinos la respuesta, pero no vale porque tenemos que sacar sin tantear. ¿Pero ya sabes la respuesta? Luis tiene 5 años y Carlos tiene 14. Ya, eso está muy bien, pero eso hemos sacado tanteando. Ahora vamos a sacar de la forma correcta, ¿ya? Bien. Ahora, esta es la cosa. Tengo dos operaciones en las que estos niños están mezclados. No tengo objetos iguales, por lo tanto no puedo dividir. Y ese es mi gran problema. Así que ahora viene la genialidad de ustedes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué operación profe, ya puedo nos hacer? Va a votar. Vamos a volver a entrar. Restar y sumar. Sumar y restar. Ya, a ver, vamos a ver lo que dice Mati. ¿Qué operación puedo hacer entre esas dos operaciones para que me salgan objetos iguales? Y para eso, porque no es fácil de darse cuenta, el Mati creo que ya se ha dado cuenta, pero como no es fácil de darse cuenta, vamos a hacer un dibujo mucho más detallado. Miren, voy a dibujar a Carlos, pero como Carlos está restado menos Luis, voy a sacarle la cabeza. Ay, yo no me di cuenta, profe. Lo mató, profe. Capita, profe. El Pedro está así, como que no le saque la cabeza. ¿No ves? ¿Por qué lo decapita? No, profe. Lo mató. El Carlos tiene la cabeza plana y está viendo hacia atrás, por eso no se ve. Sí. No olvide grabar la clase. Esta era la parte más importante. Gracias por hacerme el recuerdo. Si no, nos quedábamos. ¿Por qué lo decapita? ¿Por qué le han sacado su cabeza? Era tan joven. Sí, hay que devolverle su cabecita. Aquí ya le devuelvo. Bien, ahora vamos a buscar la parte de abajo, ¿ya? Dice que es un Carlitos más un Luis. Entonces, este Carlitos va a tener como una cabecita extra aquí. Profe. ¿Sí? Literalmente el ejercicio le hizo perder la cabeza. Exacto. Qué bueno. Se la volvió a poner. Sí, entonces tenemos un Carlitos, tenemos un Carlitos sin cabeza y tenemos un Carlitos con cabeza extra, ¿ya? Por favor, quiten estos, no sé qué cosas. Estos no sé qué cosas, los vamos a quitar, no te preocupes. Parece eso, pero su cabeza parece un globo. Parece un globo. Profesa que le... Y voló. Ya está, listo. Ya, bien, ahora seguimos, ¿ya? ¿Qué puedo hacer para que este Carlitos sin cabeza y el Carlitos con doble cabeza se vuelvan objetos iguales? A ver, ahora sí necesito que piensen, necesito que pierdan la cabeza pensando. Con la cabeza, cerebro, pero no literalmente, profe.
¿Qué puedo hacer? ¿Tenemos que perder la cabeza, profe? Sí. No literalmente, pero... ¿Has visto, no ves? En mi videollamada les he puesto... Tu cerebro hoy día tiene que explotar. ¿Qué hago con esto para que se vuelvan objetos iguales? ¿Qué puedo hacer? Un Carlito sin cabeza y un Carlitos con cabeza extra, ¿qué puedo hacer? A ver, piensen. Tenemos que ponerle una de las cabezas y ponerle al otro. ¿Ya? ¿Por ahí la cabeza otra vez, profe? Ya, me han dicho. Tenemos que sumar profe, convertirlos en Luis. Ok, perfecto. Me acaban de decir, la respuesta. Que tenemos que convertirlos en dos Luis. Hay que compartirlo. Entonces, pero la palabra matemática correcta, ¿cuál sería? La palabra dividir entre dos. Es dividir entre dos. Dividir. Cuatro punto cinco. Profe, ¿por qué dividir entre dos? Después es eso, todavía no. ¿Por qué? ¿Cuál sería la operación correcta? Porque lo que me han dicho por ahí es que tenemos que repartir. O sea, la cabecita que le sobra a Carlos, hay que ponerle al Carlos sin cabeza y de esa manera es como completar al Carlos. Pero la operación matemática, solamente me podrían decir suma, resta, multiplicación, división. División no es porque la división viene después. La división viene cuando tengo objetos iguales. Profesora, ¿por qué dividimos entre dos? Eso es después. Espera un ratito, no pienses en eso todavía. Estamos hablando de compartir, estamos hablando de completar a Carlos. Pero ¿cuál es la operación que tengo que hacer entre estos dos objetos diferentes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que sumar los dos. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a sumar. Esto es 9 y esto es 19. ¿Cuánto suma? 28, muy bien. 28. Ya tengo 28. La parte, ¿no? Tengo la parte numérica. Pero ahora sí me tienen que decir la suma en dibujitos. ¿Cuánto es? La Dayana ya sabe. En dibujitos les estoy preguntando. Completen las figuras. Ya no veo. Ya sé todas las respuestas, profe. Ahí ya me compliqué. ¿Sí? A ver. Completen a Carlitos. A ver. Sumen esos dos dibujos. Les voy a dar una pista. Si ustedes tuvieran un Carlitos de dos cabezas y les pido que le resten la cabeza de Carlitos, ¿qué les da? ¿Qué les da? La Dayana está... ¿Cabeza? ¿Un Luis? ¡No! ¡Dos Luis! ¿Un Carlitos normal? Un Carlitos normal, eso es. Un Carlitos normal. Si a un Carlitos de dos cabezas le quitamos una cabeza... Me queda... Y es un Carlitos normal. Ah, bueno. Algo así necesito que me contesten. Esa es una suma en dibujos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuál es el resultado de esta suma en dibujos? Eso necesito que me digan. La Cami dice un Carlitos. ¿Un Carlitos? Profe. Le quito al que tiene cabeza. ¿Sí? Ese Carlitos, le quito la cabeza. ¿Ah? Y le damos a Luis. ¿Y luego qué te queda? La cabeza de Luis. Dos Luis. Sí, pero... Luis medio decapitado. Ahora, a Luis más ya lo están decapitando. Ya, por ahí la Cami me dice, un Carlitos entero. Sí, pero solo es uno. A ver, este Luis que sobra, ¿qué le hacemos? Le quitamos... Lo quitamos y lo ponemos ¿dónde? Y le da a la cabeza de Carlitos. Exacto. Profe. Y con eso, ¿qué se forma? ¿Qué? A Carlitos decapitado. A Carlitos decapitado. Sí. ¿Y qué se forma con eso? Ahora sí la Cami me va a decir. Nada, ya no sabe.
¿Cómo es Cami? Si le reparto la cabecita extra, que es Luis, si le pongo al Carlitos decapitado, ¿qué me queda? Un Carlitos entero. Un Carlitos entero. Ahora, la respuesta total, ¿cuánto es? Un Carlito medio deforme, uno con un cuello extra sin cabeza y uno con un cuello cosido. Tenemos un Carlitos completo, pero medio deforme. Y tenemos luego, ¿qué más? Otro Carlitos completo. ¿Otro Carlitos? Entonces, ¿cuántos son en total? Dos Carlitos. Pues Dayana, tú ya sabías, ¿no ves? Sí. Y ahorita, ahora van a saber temprano lo que ha dicho Matías. Matías también tenía razón, pero hace rato, ¿no ves? Fíjense esto. Son dos Carlitos completos. Dos Carlitos completos tienen 28 años. Por lo tanto, ¿cuánto tiene un Carlitos? 19 años. Un Carlitos tiene 19. ¿Te acuerdas que 14. Me dijiste que había que... Lo tenemos que restar entre 9, profe. Tenemos que restar entre 9. Ahí está, se dividían entre 2. Lo tenemos que restar entre 9. Ok, resten 9. Tenemos que restarlo entre 9. Ajá, ¿y cuánto da? ¡Saldría 5! ¡Saldría 5, profe! Edgar tenía razón. Luis tiene 5 años, profe. ¿Te acuerdas? Sí. Luis tiene 5 años. Carlos tiene 14. Carlitos tiene 14. Exactamente, Edgar tenía razón. Era 14 y 5, pero había que hacer con operaciones, ¿no ve? Bien, pero escúchenme una cosa. Sí, ya va a ser hora, pero tenemos todavía tiempo. Si están en el examen... Divisibilidad 4. Ah, sí. Ya me han dicho, pero ¿quiénes han hecho, no ve? La divisibilidad del 4. Profe, ya sé. ¿Tendría que ser sumada esa operación? A ver, otra vez, Fer. ¿Qué? O sea que 14 y 5. Go. ¿Sí? ¿Tenemos que hacer una operación con ese y con eso nos saldrá el resultado? No, 14 y 5 es el resultado. Porque él te pregunta, el ejercicio, ajá, te dice, ¿qué edad? No es el resultado todavía. Mira, casi caemos también. La pregunta es, ¿dentro de cuántos años esto va a suceder? Si ahorita, si Luis nace, digamos, tiene 0 años. Y dentro de 5 años sería la respuesta. Dentro de 5 años. Sí, pero yo necesito que me escuchen una cosa. Cuando ustedes den el examen oficial para entrar al colegio, si, por ejemplo, Edgar, tú ya sabes la respuesta tanteando, ponle la respuesta. ¿Ya? En el examen, lo que calificamos, si tanteas, está bien también, ¿ya? Si resuelves, también está bien. ¿Qué me estaba haciendo con ustedes? No estaba tanteando. En un momento mi teléfono se va a apagar. Está muy bien. Profe, ¿puedes volver un poco más a...? Máquenle una foto al ejercicio. Ya está, profe. Espera, profe, y todavía ya no lo he sacado. Ya, les yo tampoco, profe. Ya lo capturé, profe. Yo también. ¿Ahora sí subo? No, profe. ¿Sí? No, profe. Este profe, mamá. Sí, profe. Ahora sí. Ya. Sí. Esa parte. Muy bien, y eso sería todo. Ahora vamos a hacer un ejercicio más. Lo voy a hablar por aquí. Sí, profe. Sí, ¿no ve? Alcanza. Que sea un juego. Un sí, juego, profe. No, tengo un ejercicio. Un juego, también. Profe. Un ejercicio. Mira, yo todavía no le saqué eso de Luis.
¿Cómo es? ¿Se han cansado con el ejercicio de Luis? No. Sí. No, yo no le saqué todavía. El ejercicio que dejó el problema de Luis y de Carlos. Yo no ya, mi amor, ahorita te lo voy a volver a poner. De cabeza y de Luis decapitado. ¿Profe? Ya, a ver, espérenme, ya vuelvo. A ver. Ahí. Entonces, regreso para que le saquen fotito los que faltaban. Ahí está. Más arriba, profe, por favor. Más arriba. Profe, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Se nos va a acabar el tiempo? Nos quedan 4 minutos. Profe, ¿ahora cómo conseguimos un cirujano para los dos, Luis? Para uno, para los dos. ¿Qué era el chiste? ¿Tienen que escobar doctor? ¿Quién de ustedes va a ser doctor? Yo. Yo. Ahora tenemos varios, miren. Ahí están los cirujanos. ¿Hay algún por aquí? A veces no quisiera, profe, porque es un poco peligroso con las enfermedades que aparecen. Sí, ¿no? Sí, ¿no? La sangre, las enfermedades, las miles de contagios. Sí. Profe, no pude sacar foto. Ahora puedes volver más abajo, profe. Ya, todavía no han podido sacar foto por ahí algunos. Se los voy a poner de nuevo, ¿ya? Ahí está para que saquen fotito. Y más abajo, profe, puedes poner para que le saques screenshot más abajo. ¿Ya? Vamos a esperar un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, hay un micrófono doble. Apaguen el micrófono doble para que no haya eco. Ya, ahí está la segunda parte para que saquen un fotito. Profe, sigue doble. Sigue, ¿no? No, ya está bien. Ya está. Ahora sí. Bien, ahora sí. Vamos a ir con Marisa. Ella es Marisa. Dice que debe leer un libro de 90 páginas en 3 días. Aprovecho, ¿están leyendo libros? Sí. ¿Sí? Tienen que leer. He leído todos los libros. Tienen que leer. Yo leo consultor visual. Sí. Así vamos a ser más sabios que el Matías. ¿Solo 90 páginas en 3 días? ¿Media semana para 90 páginas? En 3 días, 90 páginas. ¿Qué les parece? Un poco. ¿Lo pueden hacer en un día, tal vez? ¿O no? Sí. Sí. Se puede, ¿no? Cada día debería, profe. Sí. Cada día debería leer 30 páginas. Ah, eso es importante. Nico se acaba de dar. Pero no va a recordar las primeras partes al final del último día, a diferencia si lo lee todo en un día, puede ir practicando en los próximos 2 días. Ok, sí, cierto. Aquí Nico dice que podría leer 30 páginas cada día. Eso es una buena apreciación. Ahora vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice. Dice, el primer día lee la tercera parte del libro. El primer profe, día, está con eco. El primer día, ¿cuántas páginas lee? La tercera parte, dice. ¿Cuánto es la tercera parte? De 30 páginas. Sí, 30 páginas cada día. 30 páginas. El primer día lee 30. Pero vamos a ver cuánto lee el segundo día. Dice, el segundo día lee la tercera parte, pero no del libro. La tercera parte de lo que sobra. ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto falta? 60, profe. 60 páginas. Sería 20, profe. Eso. 20, profe, sería. Entonces, un tercio de estas 60 páginas, y por ahí me dicen que son 20 páginas. Muy bien. Entonces dice, el tercer día acaba de leer el libro. O sea, ¿cuántas páginas lee el tercer día? 40, profe, lee 40. 40, se ha bajado 10. Profe, mentalmente, sin hacer ejercicios. Eso. Hola, profe. Hola. La profe. Listo. Ahora dice, ¿cuántas páginas leyó el tercer día? 40. ¡Qué fácil! 40, profe. ¿No? Estaba fácil. Sí, profe, fácil. Sí. Ya se acaba el tiempo, profe. Aquí la profe, fácil es que se el valor. Pero ya son 11 en punto, sí, profe. Sí, caballito. Sáquenle fotito y nos vamos. Sí, profe, eso estaba fácil. Ya. Ayudar a cocinar, ¿no ven? Hay que cocinar. Sí. Van a ayudar. Sí, profe.
Mejor si cocinan. Sí, pero... No me dejan cocinar, yo solo sé hacerme huevo. ¿Quién sabe hacer arroz? A mí mi mamá me hace... Ya, profe. Ah, bien. Se pone el arroz. ¿Puedes volver a de las cosas? Todo esto se pone el agua. ¿Ya? Haremos un último ejercicio. Veremos cuánto arroz podemos cocinar hoy. ¿Qué vas a cocinar, Yarel? Ahí lo estoy subiendo para que le saquen fotito si les faltaba. ¿Ya? ¿Qué vas a cocinar? ¿Profe, les podemos salir? No, sí, ya no me deja. Vámonos, ¿qué hora? El Nico está cansado. Ya. Nico, no has dormido bien. Me duele. Necesito que vuelas al de las frutas. No. Es que ahorita estoy en la casa de mi abuelí. Es el cumpleaños de mi mamá. Tenemos clases de... Profe, de mi igual que se acabó la de las frutas porque mi foto se borró cuando... Chao, chao. Que alguien se lo diga a su mamá. Doctora, necesito que vuelva de las frutas, por favor. Mi foto se borró. De las frutas, ok, ok. Vuelva a tarea. Ahí están las frutas. ¿Verdad? ¿No ve? ¿Profesora, va a haber tarea? No, mi amor. Ah, sí, la tarea de la divisibilidad del 7. Divisibilidad del 7. Profe. Gracias. ¿A qué hora es las clases de razonamiento verbal? Ay, no sé. Cinco. ¿En la tarde? Son de las 5, profe. A las 5. Razonamiento verbal, gracias, yo paso. Profesora. Vaya, muy bien. Profe. ¿Ya no les falta más fotos? Me trabo. Profesora, ¿ya salimos? ¿Qué? ¿Nos salimos ya? Sí, sí, ya salgan, Edgita. Me faltaba de algunas chicas que chao, les borró la foto. Chao, profe. No, chao, profe. Chao, chao, profe. Ya. No se olviden mandarme los datos del formulario. Chao. Ah, sí, profe. Le tengo que llamar a usted para hacer, es que a mí no me ha mandado. Ya, mándame un mensajito al WhatsApp, ¿ya? Con los datos que te he dicho. Ya. Listo. Profe, ese número profe, igual, profe. Profe, mi mamá dice ¿qué? De su teléfono. Profe, mi mamá ya me dijo que ya había resuelto el... O sea, ya había respondido el cuestionario. Ya, muñeca, entonces va a llegar. Pero dime una cosa, Fer. ¿Se ha ido la Fer? Se fue la Fer. No, yo estoy... Ah, aquí. Estás aquí, ya. Fer, no, dime sí, una cosa. ¿Cuándo llenaste el formulario? ¿Hace mucho tiempo o recién ahorita? No sé. A ver, le voy a preguntar a mi mamá. Ya. Profe, ese número que nos ha dado es de su WhatsApp, pues de su teléfono. De mi WhatsApp. Ay, el entonces, día viernes de la anterior semana, es, profe. Y, profe, ay, otra vez en el formulario. ¿Eh? Por si acaso, mandame tus datos de nuevo a mi WhatsApp, por si acaso. Profe. ¿Ya? Porque profe, debería estar todo. ¿Puede? ¿Sí? Profe, ¿puede mandar su WhatsApp al chat, por favor? Ya, por voy a mandar favor. Otra vez. Es el 676-87603. Para... Profe, yo le saqué captura de pantalla. Ah, está bien, mejor. Ya lo tienen entonces. ¿Listo? Profe, entonces, ¿quieres que te vuelva a mandar sí, los datos? Profe, ¿desde ahí le tengo que mandar mis datos? Sí, Fer, volveme a mandar por si acaso, ¿ya? Por si acaso volveme a mandar porque ya deberías estar en la lista. Ya. Edgar, tú ya has llenado, me has dicho, ¿no veo o no? No, profe, entonces, a mí no me ha mandado nada. Ya, doctor. Entonces, mándame tus datos al WhatsApp, ¿ya? Ya. Ya, Edgar. Mi correo electrónico, mi nombre y, profe, ¿qué cosa más? ¿Dónde vives? Si vives en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Ah, Cochabamba. Ya, eso. También tienes que mandarme de qué colegio, en qué colegio estás y a qué te has inscrito. Si te has inscrito solo a Mate, o si te has inscrito a ambas. A los dos. ¿Ya? Eso me mandas. Ya, profe. Listo. Chao, profe. Ahora sí, chao. Chao, chao. Que les vaya bien.